Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de animales, de seres humanos, y para ello tenemos un veterinario, propietario de la clínica veterinaria Equilibrio, en la calle Fresnos, número 2 de La Garita, aquí en Telde. Él se llama Vincenzo De Giovanni. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Buenos días a todos los oyentes también. Bienvenido. Empezamos que, ¿cuándo comenzaste con tu clínica? ¿De cuándo está abierta, Vincenzo? Abrimos las puertas en junio del año pasado, en junio del 2012. ¿Por qué te decidiste a hacerte veterinario? Pues porque de pequeño siempre me han gustado los animales, me he criado entre pequeños animales, perros y gatos sobre todo, y esa era mi vocación. ¿Y qué cualidades debe tener un veterinario o veterinaria? Porque ustedes en la facultad que le enseñan. Pues en Italia mucha teoría, afortunadamente aquí, pues aparte de la teoría también algo de bastante práctica también. Y entonces, el veterinario que se dedica, en la veterinaria hay muchos campos y muchas ramas, ¿no? El veterinario que se dedica al cuidado de los animales, pues antes de todo tiene que tener amor y pasión hacia estos seres. ¿En qué diferencia la clínica veterinaria Equilibrio de otras clínicas veterinarias? Pues diferencia, sobre todo en la especialidad, ¿no? Nosotros sobre todo intentamos de promover una medicina preventiva a través de los métodos no convencionales, ligeramente diferentes de lo que son los tratamientos convencionales. Y pues a veces también integramos con la medicina convencional. O sea, si hace falta, pues también utilizar tratamientos químicos en algunas ocasiones, pues también lo hacemos. De esos tratamientos naturales, ¿qué serían? ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían? Pues nosotros somos especialistas en acupuntura, masajes terapéuticos, de vez en cuando pues mandamos algo también de homeopatía. Y también nuestra especialidad es la nutrición natural. Nutrición natural. Cuando tú hablas ¿en qué patologías le vas a aplicar ese tema, esa alternativa, esa medicina alternativa? Pues a nosotros, antes de todo, nos gustaría tener pacientes sanos, ¿vale? Que en nuestra clínica, más que intervenir en casos puntuales de patologías y demás, pues nos gustaría más que nada pues formar al cuidador del animal para que a través de una serie de pautas o a través de la observación mire en cada momento pues cómo está su animal y prevenga un poco la enfermedad, más que nada. Eso sería el gran reto y el objetivo. Cuando hablabas de alimentación, ¿a qué te refieres? ¿Una alimentación más natural? A una alimentación biológicamente adecuada para los animales. Vale. Hablamos desde el 75 aproximadamente en Europa hasta ahora, pues siempre se han promovido pues, la utilización de piensos artificiales, de comidas artificiales. Vale. Entonces nosotros pues intentamos orientar hacia una alimentación que respete un poquito más la anatomía de los perros y gatos de perros y gatos sobre todo. Porque, por ejemplo, cuando adquiere una persona un cachorro, la alimentación es diferente a cuando el animal, el perro o el gato, tiene a lo mejor 12, 14 años. La alimentación hay que cambiarla. Sí, siempre se tiene que adaptar al estado fisiológico del animal, ¿vale? Al momento. Entonces, pues no es lo mismo alimentar a un cachorro que no a un animal en mantenimiento, que no a un animal geriátrico. Serán diferentes tipos de alimentos. Es ¿Por diferente. qué? Porque necesitará diferentes calorías, un aporte, por ejemplo, en cachorro de algunos elementos que en la fase de mantenimiento no hacen falta, o en la fase de geriátrica pues sobran, por ejemplo. ¿En Italia hay diferencia con España en el tema de los animales, de cuidar nuestros animales?
Quizá en Italia del Sur es muy parecido a España, ¿no? Quizá en Italia del Norte está un poquito más adelantado, ¿no? Hay más conciencia del cuidado y de respeto hacia los animales en general. Luego hay casos particulares Casos también. particulares, ¿no? ¿Se abandona mucho, muchos perros, gatos, animales en general? Antes del inicio del programa me hablabas de 4.500. Sí, estos son los registros aquí para la isla de Gran Canaria. Normalmente desde el 2006 hay registros que alguien se ha dedicado a recolectar datos, pues es la tendencia. Más o menos siempre ha estado estable, las adopciones han aumentado ligeramente, ¿vale? Pero hablamos de eso, 4.500 animales abandonados al año. ¿A qué crees que se debe este tema? ¿El tema de la crisis o realmente la persona quiere un animal y después de repente se ve que se deporta porque un animal es responsabilidad? Eso, yo creo que hace falta mucha conciencia, Conciencia. sobre todo. También el tema de la crisis, pues ha empeorado mucho las cosas. Hay mucha gente que tiene pocos recursos, que se ha dedicado a criar sin controles, ¿no? Y entonces, pues han criado. Han habido muchos casos de perros, pues criados así sin mucho criterio. Y al final, pues las perreras están llenas. Están llenas. Otro tema importante es el tema de la formación de una mascota. Para aquellas personas que nos están escuchando, están viendo, si ahora en Navidades a un niño, una niña o a cualquier adulto le regalan una mascota, un cachorro, ¿qué debe hacer? Primero, acudir a tu clínica, que recordemos que la clínica de Vicenzo está Vincenzo, que casi no lo digo, me lo ha escrito aquí porque él es italiano, pero es canario ya. Está en la calle Fresno, número 2 de La Garita. O sea, ¿qué hacemos? O sea, yo ahora voy con un cachorro que ha adoptado de la perrera y ¿qué pautas nos tienes que indicar? Pues antes de todo, sabes que primero elegir bien el animal, ¿vale? Claro, dependiendo de dónde vivamos, si vivimos en un apartamento, una casa terrera que tiene Yo espacio. no creo más bien en el espacio, sino al tiempo que se le dedica Vale. al animal, ¿vale? Hay casos de perros o gatos que viven en sitios pequeños, pero que los cuidadores pues tienen mucha dedicación y saben el trabajo que hay que hacer para optimizar el cuidado del animal y lo hacen bien. Y perros que están en fincas pues que no vienen cuidados y entonces el espacio no es fundamental antes de todo. Yo diría más bien elegir bien el animal en base a nuestro estado a nuestra vida en Nuestra general, vida, ¿no? sí. Una persona geriátrica no, quizá no sería el ideal pues adoptar un cachorro con mucha actividad, de tamaño grande, por ejemplo, que a la hora Vale. de crecer pues necesita fuerza para, Fuerza. no, necesita eso, actividad. Actividad. Importante. Es importante, sí. El tema también de esa familia que adquiere ese cachorro, el tema de quién va a sacarlo. O sea, hay dos amos, pueden ver, o sea, imagínate que es una pareja y ese animal puede tener dos amos o tiene un amo solo. Yo creo que eso siempre depende del vínculo que se establece con el animal, ¿vale? No hay reglas escritas, ¿vale? En mi familia, pues somos dos y mi esposa también los puede sacar tranquilamente, ¿vale? Depende siempre del tiempo y de la dedicación que uno le reserva al cuidado del animal. Sí, es muy importante, repito, el vínculo que se establece a la hora de luego tener una relación tranquila y sin problemas, ¿no? De todas modas, a veces hay personas que a lo mejor
Ella se dedica más a llevar al animal al veterinario, lo saca, le da de comer, lo baña, que la otra persona, ¿no? Que la otra persona a lo mejor está encaminada a otro tipo de tareas y el animal se identifica con uno y con otro para determinado tipo de cosas, ¿no? Sí, la vida moderna, ¿no? Con sus ritmos y tal, siempre, o sea, a veces nos lleva a hacer cosas que estamos obligados a hacer y yo qué sé, y que quitan un poquito de tiempo al cuidado del animal, por ejemplo. Pero bueno, no, eso no creo que es un gran Un problema gran a la hora problema. de mantener la armonía en la relación de una familia, ¿vale? El tema también de las razas de perros, de perros o perras que son pequeñas, ¿viven más que las razas grandes o Normalmente sí. sí? Normalmente los perros de tamaño pequeño suelen vivir más años Más años. que los de ¿Y cómo tamaño grande. sabemos la edad de un perro? ¿Es cierto eso que se multiplica por 7 o es una leyenda urbana? Aproximadamente. Ahí los perros de tamaño pequeño, pues tiene una medida para. Normalmente siempre solemos mirar los dientes, Los ¿vale? dientes. Pero a veces, si el perro ha tenido, o el animal o el gato ha tenido una vida compleja, entre comillas, con muchos problemas, con una alimentación pobre, con un cuidado pobre, pues quizás hay perros que con 7, 8 años ya tienen una dentadura de perros de tamaño pequeño, ya tienen una dentadura de perros de 15, 17. Es muy importante el cuidado en general para. Entonces, pues para mirar la edad, es indicativo lo de los dientes. Es cierto que con 5 o 6 meses, pues los perros cambian la dentadura de la de leche a la de definitiva. Entonces, eso puede ser también un buen parámetro de juicio. Pero después se puede aproximar. ¿El perro o la perra es el mejor amigo o amiga del hombre? ¿O eso depende? Pues Tiene mucha similitud de la anatomía y todo el tema de enfermedades con nosotros, con los seres humanos. yo creo que más bien pocas. Poca. Anatómicamente son muy diferentes, su comportamiento es muy diferente. Nosotros tendemos a antropomorfizar el animal, ¿no? Y hacer que nos guste o sea, que le guste lo que a nosotros no, nos gusta, ¿vale? Pero hay que saber bien cuáles son las exigencias a la hora. Antes, por ejemplo, tú antes me preguntaba acerca de adoptar. Es muy, muy importante, pues, ponerse en la piel en lugar del perro para ver lo que le gusta hacer, ¿vale? Porque el tema del bienestar es un tema complicado, ¿no? O sea, si una persona no sabe absolutamente de perro, pues tendrá más dificultades a la hora de cuidarlo. En Gran Canaria somos más de perros o de gatos o hay mitad y mitad. Pues parece que la tendencia es más de perros, pero hay muchas personas escondidas por ahí que se dedican a cuidar colonias. Hay muchos gatos que viven en la calle y la verdad que cada día se descubren más personas que le llevan la comida, que intentan esterilizar para limitar el sobrecrecimiento, ¿vale? Entonces limitar también lo que es el sufrimiento del animal. Entonces hay muchas personas, parece que los que son de gatos, pues son fanáticos de los gatos, ¿no? Y bueno, también hay los que son fanáticos de los perros De también. los perros. Otro tema importante es el tema de hablar de la alimentación. Hay personas que a lo mejor le dan comida desde que comemos en casa, eso, ¿no? Un animal, ¿no? Pues el tema de la O de vez en sobra, cuando un poquito. O sea, eso. no la sobra, sino a lo mejor un día especial, ahora en Navidad, pues no pasarse tampoco, ¿no? A mí me gusta mucho la variedad en la alimentación, ¿vale? Antes de todo hay que saber que los perros son casi carnívoros estrictos, ¿vale? Se han criado, ellos han empezado a ser domesticados por los humanos hace alrededor de 10.000 años, ¿vale? Y en principio pues empezaron a domesticarse porque se nutrían de las sobras de los humanos, ¿vale? Y al mismo tiempo pues representaban
una labor para el, de vigilancia para los asedimientos, los primeros asedimientos de humanos, ¿no? Entonces, la variedad, saber que un perro es un carnívoro casi estricto, que un gato es un carnívoro estricto, y saber bien qué le estamos dando a nuestros perros. Muchas veces se aconseja pues darle pienso, pero vamos a leer primero los ingredientes que hay en este pienso para ver si estamos alimentando bien. Y si lo mejor también adquirir ese pienso en una tienda especializada de animales, ¿no? El tema del pienso, que es diferente a lo que vende en grandes centros comerciales. No, tal vez también hay piensos malos que venden, que se venden en tienda especializada. Mal. Hay muchas veces que las grandes marcas pues, se dedican mucho al tema de la publicidad, a financiar cursos, las facultades y demás, pero luego pues tienen una composición muy pobre. Y sobre todo la origen de los ingredientes es dudosa a veces. Entonces antes de hay que investigar. Y ver realmente, aparte que es muy triste, ¿no? Darle todos los días el mismo alimento que viene hecho en grandes escalas, es un alimento artificial, con mucho, mucho tiempo de caducidad, con química de por medio, con conservantes, mal. Aparte que muchas veces pues, los ingredientes principales no son aptos para los pequeños animales, y entonces estamos envenenando poco a poco ese animal. El tema también cuando se adquiere una mascota, o sea, quedarse solo en casa, el tema de las necesidades, ¿cómo se educa un cachorro de pequeño? Pues primero es muy importante el destete, ¿vale? Antes de todo habría que respetar lo que son los tiempos de destete óptimos. Normalmente se dice que un cachorro, pues, hasta el mes y medio, 2 meses, tendría que estar con su madre y con sus hermanos. ¿Por qué? Porque hasta el mes, pues, ese animal solo estará oliendo, ¿vale? Luego empezará a abrir los ojos, empezará a oír, y entonces, pues, su madre será la encargada de ir descubriéndole el mundo, ¿vale? Y sus hermanos, pues, serán los encargados de, a través del juego, sensibilizar pues su boca y desarrollar lo que son los instintos primordiales de la especie, ¿vale? Entonces hay muchas veces que por ejemplo en los abandonos, en las perreras y demás, tenemos cachorros que al mes ya llegan a las perreras y demás, y eso pues ya contribuye negativamente a lo que es la formación del carácter del animal. Luego, es muy importante la sensibilización la socialización del animal. Mal. Normalmente, pues, un cachorro se socializa entre 2 a 4 meses. Es cuando es como una esponja y se ceba de todo lo que son los estímulos externos. Mal. Entonces, muchas veces, pues, tendemos en esta edad, hay la tendencia en esta edad a encerrar el cachorro en casa, luego sacarlos con 4 meses ya, claro, para él con 4 meses pues ya es un mundo. Estoy hablando en términos de esto, pero luego se adaptará siempre a cada individuo, ¿vale? Eso es normalmente la tendencia de 2 a 4 meses cuando se socializan, ¿vale? Entonces hay que hacerlo bien. Ir exponiéndolos poco a poco a todos los estímulos, a cualquier tipo de humano, a niños, persona con gorro, con bastón, a guaguas, a ruidos. Es muy importante esta fase. El tema también después de las necesidades, para que no se las hagan en casa, ¿cómo lo educamos? Hombre, en principio, pues normalmente ellos suelen hacer sus necesidades en sitios que tienen superficies porosas, que absorben el olor y demás. Entonces, el clásico periódico o una alfombra y demás, en principio, puede ir bien. Luego, cuando vaya creciendo, yo siempre intento recomendar, normalmente un cachorro de gato, de perro, pues suele despertarse de la siesta, comer y luego hacer sus necesidades, ¿vale? Entonces, pues si tenemos la oportunidad de vivir en una casa de herrera
con algo de espacio delante, pues siempre sacarlo después de la comida, ¿no? Normalmente cuando hace sus necesidades. Y luego muy importante relacionar, darle un premio, ¿no? Premiar esta conducta y reforzar siempre positivamente las conductas que a nosotros nos pare bueno, que nos parecen bien o que son adecuadas a nuestra vida familiar. Y armarse de paciencia, Muchísima paciencia. ¿no? El cuidado de un cachorro, hay muchos que le hacen la comparación con tener un niño, ¿no? Estamos hablando de dos especies completamente diferentes, pero pues, hace falta mucho tiempo. ¿Sabes? Muchas veces en la consulta me dicen que, ¿no? que el cachorro pues, muerde. Tenemos que saber que una de las exigencias de la especie canina es la morder, ¿vale? Entonces, pues, tendríamos que no limitar la mordida, sino corregirla, ¿vale? Corregirlo. Intentar, pues, focalizarla hacia algo, o sea, que el animal sepa lo que tiene que morder, pero no inhibir la mordida, ¿vale? Porque si no, pues, tendremos un animal que tendrá siempre el instinto de morder y lo hará descontroladamente. ¿Hay animales agresivos en el tema del perro? ¿O hay personas o son cuidadores agresivos? No, yo más bien hablaría de perros muy reactivos a determinados estímulos. Vale, no hablaría de agresividad en particular. Perros que, con respecto a si no vienen sensibilizados hacia estímulos progresivamente y de manera correcta, pues se encuentran delante de un estímulo que los saca de sus casillas, ¿no? Y entonces pues reacciona. Normalmente siempre es generado por el miedo que tiene el animal, ¿no? Entonces un animal puede reaccionar escondiéndose, ¿no? Retrayendo o atacando. Y luego pues también influye mucho la conducta del cuidador, porque si reforzamos este comportamiento negativo, entre comillas, el problema pues siempre se agravará. El miedo siempre se agravará, nunca se quitará solo, ¿no? Entre comillas. Otro tema importante, quedarse solo en casa. Es un pequeño problema este cachorro, dejarlo solo en casa. Normalmente se dice que un animal, pues no se puede. Ellos son. Hay varios estudios al respecto, ¿vale? Normalmente se dice que los perros son animales sociales, que organizan manadas y que. Aunque luego hay otros estudios que, por ejemplo, en pueblos de África, que como son carroñeros y en sitios donde hay pocos recursos, pues más bien tienden a hacer una vida solitaria. Hay que ser consciente de que, pues, como viven las 24 horas con nosotros y están mucho en contacto con nosotros, pues se ceban también de nuestras emociones y demás. Entonces somos muy responsables en el cuidado del, en cómo es su salud y su mantenimiento. ¿Cuál era la pregunta? Se me ha olvidado. El tema de quedarse solo en casa. Hay que hacerlo bien, poco a poco, ¿vale? Normalmente se dice que, pues, habla de los perros como ellos siempre le gusta estar con nosotros, ¿vale? Sí. Normalmente. Pero en varios casos, bueno, eso no puede ser posible. En mi caso, pues, los dos perrines que me acompañan, pues sí pueden venir a la clínica todos los días y están conmigo. Pero hay muchos casos que normalmente se recomienda no dejarlo solo más de 6, 8 horas, ¿vale? Pero esto se puede hacer pues progresivamente. Si Claro. nosotros atendemos a lo que son las exigencias de la especie, entonces pues si le damos una buena calidad de vida, si el animal pues hace lo que le gusta hacer, normalmente pues puede quedarse solo, siempre exponiéndolo progresivamente al tiempo de quedarse solo, ¿vale? Se puede hacer bien y normalmente pues no suele haber problemas.
Pero es cierto que uno de los motivos que a menudo pues, me hacen de las preguntas, me hacen en consulta, es la ansiedad por separación. Vale, el típico animal, el típico perro, pues que no quiere quedarse solo, que empieza a tener conductas que pueden molestar sobre todo si vivimos en edificios, en condominios y demás, pueden molestar a los A demás. los demás. Aparte que el gran problema es que el animal está sufriendo, sobre todo. Entonces hablo de ladridos, de destrucción de objetos y demás, evacuaciones indeseadas, el animal pues que está descontrolado y se hace piso, caca encima, vale. Entonces antes de todo hay que ponerse en la piel del animal. Es un problema muy importante y es muchas veces el motivo de abandono. El tema de la ansiedad, ¿no? De ese perro, de ese animal. De ese animal, De ese sí. animal. Y es Normalmente suele ser en perros más que en gatos. para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, estamos con Vincenzo De Giovanni. Él es propietario de la clínica veterinaria Equilibrio aquí en La Garita, en la calle Fresno número 2, y nos está dando pues consejos y temas muy interesantes sobre los animales, que también son seres vivos. Otro tema importante es el tema, eso, cuando se queda solo en casa, reservarle siempre un espacio a él o que ande por toda la casa, donde quiera. Hay varias formas de actuar. Vale, normalmente hay personas que sensibilizan al animal a un espacio, por ejemplo, un transportín grande, una jaula y demás, y el animal se queda muy tranquilo así. Si desde pequeño logramos que ese animal pues, esté cómodo en el espacio que le hemos reservado, siempre, como hablaba antes, es el tema de la educación, que es muy importante, ¿vale? Cada vez hay más personas que se dedican al tema de la educación son conscientes de que hay que educar para que en todo momento pueda convivir con nosotros de una forma óptima, ¿vale? Si nosotros desde pequeños pues, hacemos que el animal esté cómodo, esté a gusto en su colchoneta, en su transportín, en su jaula, ¿vale? Normalmente pues el animal le gustará ir a su sitio y estará cómodo en su sitio, no molestará, entre comillas, pues a la hora de hacer la comida, estar en la mesa, ¿vale? Y pues sabrá que su sitio será su refugio, ¿no? Cuando nosotros no estemos o también muy importante a la hora de viajar, que identifique como en su transportín, en su jaula, algo confortable para él, que el animal pues se siente arropado en ese espacio. Y hablando de viajar, el tema, ¿qué consejo nos darías para viajar? O sea, por ejemplo, a lo mejor nos trasladamos ahora en este puente al sur. ¿Llevarlo, no llevarlo, dejarlo en una residencia o depende? Hombre, si podemos, siempre que podamos, pues sobre todo en los viajes en coche, que no necesiten de un traslado a través de aviones y demás, pues sería conveniente llevarnos, porque aunque para ellos pues siempre presupone un pequeño trauma dejar su ambiente, ¿no? Y lo que es la seguridad de su territorio, pues siempre le gusta estar con nosotros. Entonces, pues siempre desde pequeño habría que acostumbrar a realizar viajes largos, aunque estamos en una isla y, bueno, largo puede ser una hora y media. Y siempre ir sensibilizándolo poco a poco. En principio, pues normalmente los perros pues, se marean mucho en el coche o se alteran. Entonces hay que hacerlo pues, progresivamente, con pequeñas pausas de sensibilización al medio de transporte. Pero no hay ningún problema. Lo recomendable sería pues, que tendría en el maletero pues, un transportín donde el animal se quede tranquilo durante el viaje. Vale, que quizá pues antes de viajar pues no le damos de comer para evitar mareos y lo más importante no intervenir cuando ya está el problema metido, ¿vale? Pues, sino siempre prevenir.
Es siempre mucho más fácil, pues, mirar el problema desde el comienzo, ¿no? Que no intervenir cuando ya se ha cronificado. El caso de un animal, pues, que se desquicia mucho en el coche, pues, y tiene una edad avanzada, será mucho más difícil de erradicar esta conducta que no de un animal, de un cachorro, por ejemplo. Otro tema, el viajar en avión es bastante un sacrificio para ese animal, ¿no? Porque meter un animal en un viaje de aquí a Madrid o de aquí a Barcelona, 2 horas y media, 3 horas. Sí, yo nunca he viajado en bodega, ¿vale? Entonces no sé cómo se puede sentir, pero me imagino que con el cambio de presión, el cambio de temperatura, el ruido, este animal pues se lo estará pasando mal. Podemos tranquilizar un poquito el animal, armonizar un poquito su estado, pues a través del tratamiento natural, ¿no? Con flores de Bach, por ejemplo, o con otros remedios naturales, o también hay remedio químico, ¿no? Si intentar sedar el animal, aunque es un poquito más difícil porque en animales geriátricos, por ejemplo, puede tener efectos colaterales, o un animal muy excitable, pues a veces la dosis puede ser no adecuada, por ejemplo, ¿vale? O bueno, yo normalmente en estos casos, pues si nos trasladamos a la península y demás, intentaría siempre, pues, antes de llevarlo a una residencia, que también hay óptimas residencias, hay animales que se encuentran bien en la residencia, ¿vale? Pues quizá lo mejor sería que alguien pueda estar en nuestra casa o intentar sacarlos de nuestra casa, alguien de confianza que se quede con ellos en su territorio, ¿vale? No, normalmente suelen pasárselo mejor menos mal que la otra forma. Y luego los perros que llegan, que no superan los 6, 8 kilos y pueden ir arriba con nosotros en cabina, pues en este caso, pues quizás es mejor o sería recomendable, bueno, no recomendable, pero sería menos molesto para el animal, pues que viaje con nosotros. Porque el tema de la residencia también habría que acostumbrar a ese animal, ¿no? Porque claro, realmente claro. Piensa que lo vas a abandonar, si te vas de vacaciones 3 meses, un mes a Italia o donde sea, realmente la residencia tiene que familiarizarse ese animal con él. Sí, supone un trauma, ¿no? De repente, pues, verse en un lugar nuevo, con una persona, con un cuidador nuevo, y con otras costumbres. Normalmente hay muchos animales que no comen la primera semana, por ejemplo, ¿sabes? Porque no se encuentran cómodos, no están muy molestos y tristes, y entonces pues la primera semana pues se dejan dejan de comer, dejan por de ejemplo, comer, dejan de comer, están tristes, no quieren salir. Se quedan en su jaula en una esquinita, por ejemplo. También hay muchas personas que me refieren, o sea, me cuentan que el animal, pues, cuando va a la residencia está muy feliz y saluda con mucha efusión, ¿no? El cuidador. Habría que ir, lo mejor sería pues ir acostumbrándolo también a este sitio, ¿no? Ir sensibilizándolo poco a poco, siempre el tema de la paciencia, dedicar mucho tiempo y demás. Por eso antes de hacerse con un animal, ¿no? De decidir pues ser el cuidador de un animal, pues hay que pensárselo mil veces, vamos. Otro tema importante, ellos a nosotros, ¿cómo nos ven? Nos ven porque yo he leído muchos artículos que nos ven en blanco y negro, ¿eso es cierto? Pues parece ser que no tienen toda la paleta de colores que nosotros distinguimos, ¿vale? Que ven con respecto a los colores, que no ven todos los colores que nosotros vemos, que ven muchas sombras, que no tienen el campo visivo tan... ¿El campo visual? El campo visual tan profundo como lo tenemos nosotros. Y, por ejemplo, de una panorámica,
reconocen más bien los detalles, ¿vale? Nosotros somos bien de ver todo el panorama en su conjunto. En su conjunto. Ellos ven sobre todo los pequeños detalles, ¿vale? Y luego, exactamente, pues tienen eso, hay estudios que certifican que ven en blanco y negro con tendencia al verde, por ejemplo. Vale, eso realmente. ¿Y el oído sí lo tienen desarrollado? El oído y el olfato pues son los dos sentidos que más tienen desarrollado. Más bien el olfato es el sentido estrella que tienen, ¿vale? Entonces muchas veces hay que desarrollar y hay que intentar que lo aprovechen al máximo, ¿no? Por ejemplo, con los juegos de nariz, los llamados juegos de nariz, por ejemplo, que estimulan mucho su mente y su sentido estrella. Y también la audición, pues se dice que lo tienen pues muchas veces más desarrollado que nosotros. Sí, porque puedes a lo mejor llegar a tu casa, subes en el ascensor y ya ese animal está en la puerta. O sea, claro. ya te ha olido, ¿no? Hay diferentes teorías al respecto. Hay muchos que hay varias teorías que parece certificar que ellos pues tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos, ¿no? Y entonces saben muy bien la hora o el pensamiento que nosotros vamos a tener y demás. Y otras que certifican que ellos, pues claro, identifican un mínimo ruido que nosotros pues siempre hacemos, o con el coche, con el ascensor, o con las puertas y demás, y entonces pues pueden prevenir nuestra llegada. Para finalizar, Vincenzo, otro tema importante es cuando pasea el animal. Hay muchos cuidadores que lo van arrastrando, o sea, dejar que el animal pase, ¿no? Porque el paseo, muy importante, como leí muy un importante. Artículo que han puesto la clínica veterinaria en el Facebook, hablas eso, del paseo de ese animal, que sí, pasee. Que es un poco el yoga de ellos, ¿no? Sí. Una manera muy relajante de leer su periódico, ¿no? Sí. Y de registrar todos los indicios que... Hay que siempre hay que pensar que es su paseo, que hay que dedicarle un tiempo para que exploren, que hagan lo que les gusta hacer, ¿no? En este caso, que es olfatear, explorar libremente, registrar olores, registrar hormonas, registrar el entorno en el que se mueven, es muy importante, sí. Y ellos se comunican, por ejemplo, dos perros, perro y perro, lo que sea. Cuando se encuentra, ¿qué se dice? Pues... ¿Qué crees que se dice? Nunca he sido perro, entonces... En principio no sé exactamente qué ellos se dice. Ellos se huelen, se olfatean. Hay que conocer bien cuáles son las maneras de comunicarse entre ellos, ¿vale? Normalmente se habla de las señales de calma. Normalmente dos perros que están bien educados, que son educados, pues nunca se enfrentarán, ¿vale? Intentarán normalmente pues rodearse, ¿vale? Y está en nosotros, en los cuidadores, pues saber exactamente en cada momento nuestro animal qué está sintiendo, qué está probando, si se pone tenso, rígido, si va con buen rollo, entre comillas. Y hay muchas señales que entre ellos se están haciendo en ese momento que a nosotros nos escapan, ¿vale? Pues lamerse los hijos, girar la cabeza, meterse en el suelo, mover el rabo y demás, ¿sabes? Entonces la comunicación, claro, como no tienen la voz y demás, o sea, tienen también el ladrido y demás, pero en este caso pues se comunican entre ellos más bien a través de expresiones corporales. Entonces hay muchos libros y muchos estudios pues que sería interesante por lo menos conocer para saber en cada momento qué es lo que está pasando con nuestro animal y qué es lo que está probando. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes por... Esperamos verte de nuevo por aquí en otra ocasión, vale. Porque es interesante lo que hablas y además que en Gran Canaria, en Canarias, somos muy...
Nos gustan mucho los animales en general. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Vincenzo De Giovanni, veterinario propietario de la clínica veterinaria Equilibrio en la calle Fresno número 2, en La Garita, entera, haya sido sagrado. Y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.